La Rural, FIT 2011. Turismo Visión Argentina, vamos a dialogar en este caso con Peter Luter, que es el director de la oficina de República Checa para América, con sede en México, como siempre, pero cada tanto se hace una escapadita y nos visita. Peter, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. El mercado nos responde muy bien, la gente aquí feliz de vender la República Checa, pues yo contento. Bueno, han logrado un posicionamiento, creo que muy interesante. ¿Era el esperado? ¿Esperabas una respuesta tan importante del público? Bueno, empezamos hace 6 años a promover la República Checa en Argentina y la verdad es que el año pasado ya nos dio resultados y este año se nos confirmó de que realmente es un destino que la gente lo busca. Sobre todo los días del público aquí en la feria, cuando tienes el contacto directo, que no, muy pocas veces tenemos contacto directo así. Contanos un poco cómo llegar a República Checa, porque sabemos que vuelos directos en este momento no hay a nuestro país. Mira, vuelos directos no hay. Nosotros cuando empezamos la promoción al principio pensamos que puede ser un obstáculo, pero con los años nos dimos cuenta de que no, porque el argentino no visita un solo país cuando viaja a la República Checa. Normalmente aprovecha y se queda, visita 2, 3, 4 países, o se queda en España unos días porque tiene ahí su familia, o en Italia. Entonces, no es obstáculo no tener vuelo directo. Para nosotros lo muy importante es que todas las compañías aéreas que tienen vuelo directo a Argentina, como Iberia, como Air Europa, como KLM, Air France, Lufthansa, British, todos tienen vuelo hacia Praga, obviamente con escala en Europa, ¿no? Entonces, el pasajero que quiere viajar de Argentina directo a Praga, vía París, vía Madrid, vía Ámsterdam, vía Londres, vía Frankfurt, siempre llega. Bueno, algo que están promocionando y mucho también es la Navidad en Praga, o la Navidad en República Checa, ¿no? Vamos a salir un poquito de Praga, si no, estamos siempre en Praga. Contame un poco qué tiene de particular la Navidad allí. Particular, mira, yo creo que la Navidad europea, hablando de Europa Central, digamos, que formamos parte de, es la Navidad que la gente ve en las películas, es la Navidad tal como nos la imaginamos, con nieve, con frío, con mercadillos navideños en las plazas principales, con árbol navideño pero natural, se decora, con decoración navideña en las calles. Es una Navidad de película la que puedes vivir en la República Checa. Obviamente en Praga hay varias plazas que ponen mercadillos, que ponen árboles de Navidad, ponen muchos lugares donde se puede comer la comida típica, rápida, que se come en las calles. Hay muchos puestos donde se vende vino caliente, porque si estás caminando con el frío, pues necesitas calentarte un poco y con el vino caliente ya se te quita el frío inmediato, depende cuántas copas tomas, pero con la segunda, tercera ya no, ni sabes que hace frío. Lo particular en la República Checa, lo que sorprende mucho a los turistas es como a partir del día 15 se empieza a vender en las calles de las ciudades checas la carpa. La carpa es un pescado, es un pez del río. ¿Qué es la comida? ¿Qué se come en la Navidad en la República Checa? La cena de Nochevieja es la carpa empanizada, empanada, o sea, como si fuera una milanesa de carpa con ensalada de papas y la sopa de carpa. Entonces, a partir de 15 de diciembre, se empieza a vender la carpa viva en las calles de las ciudades. Te ponen unas ollas enormes con agua, carpa viva ahí dentro, y tú vas y dices, yo quiero esta. La compras, tienes dos opciones, o te la matan directo ahí y te la llevas ya muerta, o te la compras viva, que hacen las familias, sobre todo con niños, compran la carpa viva, se la llevan a casa, la meten en la tina y el día 24 papá la saca y hay dos opciones otra vez, o la mata y la comen, o los niños ya se encariñan con la carpa porque ya no es la carpa, es Pepito. Y no se come más. Y Pepito y no se come más. O sea, Pepito el 24, en vez de terminar en el plato, termina en un río, porque lo van a regresar al río, ¿no? Y eso es muy peculiar porque en muy, muy pocas ciudades ves que te venden unas cosas enormes con agua y con carpa que lo venden en la calle. Hablemos de la comercialización de los productos de República Checa aquí en Argentina. La mayoría de los agentes de viaje trabajan con República Checa, ¿no?
Sí, nosotros aquí la comercialización va a través de los operadores. Nosotros tenemos un pool de operadores argentinos que preparan paquetes que incluyen República Checa. No son paquetes exclusivos de la República Checa, algunos sí, pero la mayoría combina República Checa con Alemania, con Austria, con Hungría, con otros países. Y ellos, a través de ellos, hacemos la comercialización hacia agencias de viajes y de ahí, obviamente, la gente lo compra. Aparte de esto, nosotros hacemos promoción directa al público como oficina de turismo a través de las páginas web que tenemos, que la que es más fácil de recordar es republicacheca.travel. Ahí hay toda la información con videos y con información y aparte las ofertas también, obviamente. Y que están en castellano, ¿no? Que están allá, están en español. Y aparte nosotros tenemos un Facebook y un Twitter en español. Entonces, es otra forma de cómo promover el destino. Ah. Estamos haciendo una campaña en Facebook. Si la gente quiere ganar una camiseta de la República Checa edición limitada, sea que se haga fans en el Facebook y ahí hay un concurso para ganar la camiseta. Y también hoy en día la información, digamos, más actualizada, más divertida, más diversa, está en nuestro Facebook. La verdad es que es una herramienta que estamos utilizando mucho, profundizando mucho, y aquí en Argentina nos funciona muy bien. Peter, bueno, esta imposición que están haciendo, gracias a un buen trabajo de la marca República Checa, hace que la gente empiece a mirar el país con otros ojos, ¿no? Es decir, ¿por qué no me voy una semana a República Checa? Porque hay muchos destinos para conocer dentro de la República, ¿no? Obviamente, es un destino donde tú te puedes perder 10 días y puedes 10, 15 días y prácticamente cada día vas a conocer dos, tres lugares que te encantan, que son muy bonitos. Bueno, y para cerrar, recordarles a aquellos que son amantes de la buena cerveza que la mejor del mundo está en República Checa y son los más tomadores del mundo, ¿no? Bueno, no sé si es la mejor, dicen que sí. Claro. La cerveza, bueno, así, la cerveza checa, la cerveza tipo Pilsen es un invento checo. La cerveza clara, rubia, que hoy en día más se consume en el mundo, lo inventaron los checos a mediados del siglo XIX. Y quizá gracias a eso los checos son el consumidor número uno per cápita en la cerveza. Los checos consumen 175 litros de cerveza per cápita cada año. ¡Apa! Que es un récord mundial desde hace muchos años. Y en la República Checa hay más de 480 marcas de cerveza diferentes. Imagínense un país que tiene 10 millones de habitantes, tiene tamaño de Panamá y tiene 480 marcas de cerveza. Hay cervecerías que fabrican su propia cerveza que se puede consumir solo en el local. Hay fábricas grandes que comercializan en todo el mundo. Pero mi experiencia es que la gente que no toma cerveza llega a la República Checa y como es una bebida nacional, van a probar. Voy a comer y pruebo la cerveza. Desde ese momento, cuando prueban la cerveza, la siguen tomando todo el viaje en la República Checa porque el sabor de la cerveza checa es muy rico. Y aparte, te sale más barato en el restaurante una jarra de medio litro de cerveza que una Coca-Cola. Ajá. Y en los restaurantes se sirve cerveza de barril. Los buenos restaurantes donde van los checos no suelen ofrecer cerveza de botella, sino de barril, porque la cerveza de botella la toman los checos en la casa, pero si salen, les gusta la cerveza de barril. De barril, ya, buen dato también. Peter, como siempre, muchas gracias. ¿Cuándo te tenemos de vuelta por aquí? Yo creo que como a principios de marzo debería estar aquí de regreso. Ah, bueno, entonces va a ser un gusto reencontrarnos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, dialogamos con Peter Luter, el director de la Oficina de Turismo de la República Checa para América.